pero esto no me lleva a eso. No, que Ever. Me lleva a eso. ¡Ay, no! ¡Y esto me lleva a la también! ¡Me agarró la ¡Perdimos la lengua! Vale, cuéntale, pues. Vaya. Después de haber descubierto que nos gustan los hombres con letra E, prosigamos. La verdad que sí comía con Eliazar. Eliazar. Ah, la gallina. Sí, la gallinita, que pillo chile. Se llama Eliazar. Eliazar es el hijo de la zapa. Bueno, entonces contar con la María. Deja hablar a la Laura. No, pues, la verdad, que por ratos no nos vamos, pero... Son cosas que... Por cositas, pero si él comete el error, él te dice, hablemos, o hasta que vos lo buscas. Él me dice, hablemos. Ah, bueno, entonces, ¿y usted le dice sí o se porta caprichosa? No, yo le digo. Nunca les he hecho un berrinche. ¡Ay, Dios! Es que siempre una mujer. ¡Siempre! ¡Ay, que la gran casualidad! Es como una imagen que vi en Facebook que dice de que el... ¿Cómo fue? Hubo alguien que le pidió a una persona que le consiguiera un... ¿Cómo fue? Un... Deja por lado que tienen cachitos, po. Eso se llama cuando le ponen los cuernos a uno. No, un unicornio. Un unicornio. Y le dijo que eso era imposible. Entonces consigue una mujer, le dijo que no haga berrinche, le dijo que no sea celosa, que no sea bipolar, le dice todo. Ahí tú has conseguido un unicornio, le dijo. Y es decir que las mujeres son más difíciles de entender. De encontrarla, sí, que sin nada. Todos somos, tenemos un poquito de todo. Me está avisando toda moreteada, sí, es pésimo. Grosera. Pues sí. Que me está despiti y me llevó. Y ahora, Olga, que Olga, me está, que lo puede llevar con el novio. Con el amor. Olguita. Bueno, pues lo de nosotros mayormente es un secreto. Nadie. Es más problemas que bueno, ustedes ya han sabido todo lo que es mi historia de vida. Solo peleando pasamos por ciertas desconfianzas. Creo que cuando a uno le fallan una vez, cuesta para recuperar la confianza. Eso pasa al principio, pero luego se recupera. Eso pero que sí se puede. Eso es verdad. Uno, pues, como dicen, uno se merece una segunda oportunidad. Yes. Entonces, si ya esa persona no. ¿Ya la segunda no la aprovecha? Es porque ya no tiene no, ya la tercera no. Porque tampoco. Así como Dios somos nos da una segunda oportunidad, pues tampoco nosotros tenemos. Podemos dársela, entonces. Es como el perdonar. Ajá. Pues, pero de allí todavía somos berrinchudos los dos, nos lo digamos. Sí. Pero creo que de los errores uno aprende. Aprende. Y lo mejor que puede hacer uno es, si uno cometió el error, hacerse cargo y hablar con la verdad. Creo que eso es lo que a las personas les gusta, que no digan las cosas es que, directo. Es que tiene que haber una confianza. Como uno, bueno, yo le decía al papá de Olga, si no te sentís bien conmigo, decime. Por mucho que uno pueda querer a aquella persona, tampoco lo va a tener a la fuerza de los zapatos. Porque le digo yo, si ya no te sentís cómodo, decime, yo te dejo libre. Yo busco mi camino, tú buscas el tuyo. Y no es porque me lo amara. No es porque uno, no, es que uno busca siempre el bien de ellos. Si a ellos lo dejan a uno y vienen a buscar a otro y se dan en la calabaza, es problema de ellos. Así igual es. A uno de mujer. Si uno ya no se siente cómodo con el hombre, ¿para qué va a estar a la fuerza? Peluda, sí. Así que pues eso, muchachos. Pero bueno, son experiencias. Pero si se aman, luche por su amor, pídanse perdón las veces que sea necesario. Yo no, respete y para nunca que pregunten lo respete, si vos querés o no querés. Yo ando triste, si ambos quieren. ¿Por qué? ¿Por qué no visto a él? ¿Qué le pasó a mi mamá? Yo. ¿Qué? Si se aman mucho, perdónense. Y respeto a que lo respeten. Ahí, chocó cerrado. Doctora, por favor. ¡Caso cerrado! ¡Olga! No, sí, ¡caso cerrado! ¡Espiérela! Como no tengo mazo. Hay mucha, hablando de ensayo, yo café quiero. Cómprame un par de llenas. Coffee, eremos. ¿A dónde? Cómprame un par de llenas, no lo vendo. Que me compre. Me van a perdonar. Bien, ya siéntese. Bien, ¿no? Hija, levántese. Si me compro un par de llenas, sí. No, vamos a comprar, sí. A comprar. Es lo único que tiene que mandar a hacer porque no haya dejado talla tampoco. Sí, ay, ay, pero sí. ¿Cuál es? Viejo, hasta la vueltecita. Ay, ay, como decir, ay, ay, levántese. Levántese. Labra. Ay,
Sí. Yo tengo miedo. ¿Subiste, pues? No, ¿ah? Es ¿subiste, levantate? ¿Ah? Levantate para que nos ayudes a pararnos. ¿Para qué ponemos? Porque vamos a ir a coser café. Ay, qué rico. Vamos a ir. Sí. Obvio, sí. Obvio, sí. ¿Será que no se puede o será que puede? ¿Para qué? ¿Qué? Levanta. Ah, yo la... Cuando quería hacer escultura no puede porque son un fracaso total. ¿Y qué es lo, y qué es lo que está haciendo? Páreme. ¿Y qué es lo que está haciendo? Dice una escultura. Como estaba cogazón, quiero formar, pero no puedo. Ni dibujar puedo. Voy a decir el nombre de aquel. ¡Ay! ¡Se me murieron! ¡Ay, para no estar ahí de... ¡Ay! Oh, sí, que está feo con la gente la viera pidiendo perdón. Hay que ver que, lo, que le hemos hecho. Me las patas. O sea, si quiere golpear a Laurita, pues si quiere. ¿No? ¿Saben? Yo antes jugaba aquí, mire, que cambiaba velocidades aquí. ¿Qué cago? Sí, era mi carro, ¿no? Pero un resto de velocidades tenía, ya sabía ese hecho. No, ni lo que no cambió, porque ahí quedó ya jugando. ¡Ay! Tarde. Tarde. Esta era la... No, es que usted hacía cuenta que estaba jugando con un pulpo. La, no, después de eso, ¿por qué mandas al carro? No, no puedo. Me van a enseñar, pero no puedo. Como tengo que soportar. Pero cuidado, porque mire. Sí. Tenéis cuidado. Esta es la visibilidad 2. Visibilidad 2. Mami, segunda. ¿Y cómo se puede aprender a manejar los carros? ¿Qué le enseñaste? Fue igual que la moto. Si te enseñan a aprender. ¿Tiene freno? Si tiene clutch. ¿Clutch? Y para cambiar. Oye, ¿y allí? ¡Ay, se puede mirando! ¡Primera! ¡Wow! ¡Freno! El carro no se cambia aquí en las patas, se cambia. Es para detener, no. Que no tiene ese, freno. Aquí está, primera. Este es el freno, el clutch y el acelerador. Sí, porque le pone, vaya, si lo querés llevar despacio, solo le vas a poner la primera. Claro, que usted no le entendió, el cambiador es sí. No, pero ella dijo con la pata. No, dijo tres aquí, ¿ves? Vaya, es que tiene tres, el carro no. Tiene tres. ¿Cuáles son? Repítelos, a ver. A tres tiene, uno, dos, tres tiene. Freno. Vaya, para más ella lo han dado manejando, yo si no, mire. Yo lo aprendí. Ella sí lo han dado manejando. No, yo me claro, no, uno, ya me visto. A manejar carro, pero tuve un pequeño ajá. Problema, un gran cerco. Vaya, que me atravesó. Ella sí sabe. Me yo, atravesó el cerco. Yo porque he visto solo como nunca lo he intentado. Pero que sé que tiene tres. ¿Y los automáticos o tienen el mentado clutch? Ah, no, es que ellos no. Ellos pues son, por feo, los son, por eso son automáticos. Pero los, y la palanquita en los primera, pinta, sí. Y vaya, segunda, entonces. Y tercera, y... ¿Y cómo? ¿Y quinta? Y con la... Ah, no me acuerdo cómo es. Ambas, pero y es cuando salía para atrás, para la, el... Retro. Ajá, para ah. Hacer el retro. Es que chido, yo si le compré ese carro, mi sueño, puta. Sí, porque yo he visto que le dejan para atrás, pero yo quiero dar. Que le motos y no prendan, que me enseña que el día ya me quedaba ah, pobrecito. Bien, la Caro puede porque ya lo ha intentado. Y yo siento que poderes significa que ni siquiera uno ha intentado encaramarse y agarrarlo. Y decir, voy a hacer el intento. Ah, yo pero siento no, que no. Poder, yo sí no, puedo, pero sí, ya lo has hecho, moto, pero ya lo has hecho el intento. Aquel día vi lo que pasaba, que alguien que iba conmigo en la moto, por poquito, y le, bajaba, le botaba los dientes. Pobrecito. Pero yo me ama, me aguantó. Yo motos grandes, pero... Ah, no quería. Lo que tengo miedo es para... Yo también, el problema es que yo... Bueno, hay quienes dicen que todas las motos pesan lo mismo, pero yo siento que... No. Que las más pesadas son unas que están por ahí, una que está enfrente. Ay, esas son ay, más pesadas. Más cuando llevan al prójimo encima. No, esa de son esa pesadas. De Eric dice que es bien pesada. Sí. Pero es más pesada que está enfrente. Sí. Vaya, yo sí, esas sí las... Es que yo el problema fue... Esas sí ya las dejas, ya les han dado yo. Estoy acostumbrada a que yo voy en la parte de las damas de copiloto. Y una vez, la, una vez me la traje desde allá. Día que me desde allá la moto, el pavimentado. Yo ni movía el maniobra. Me la traje hasta pues, ahí el empedrado del río. Yo le puedo decir algo, le carne. ¿Mm? Yo puedo andar en moto. Yo sí, atrás también. Ay, que la dejo, creo que cualquiera. No, claro. No, yo aquel no día me la traje de allá en el cementado de abajo, de donde vive Vejigazo, para arriba, hasta aquí al río, hasta ahí el paso, al empedrado, hasta ahí me bajaron. ¿Vejigazo? Sí, yo me la traje. Bombazo, yo me no, venía, me venían enseñando cómo, pero sí que las canillas sí me hacían y su de lado, pero único que era de noche. Yo me la llevé hasta ahí donde eran vos. Tipo me varias me la llevé de la noche, Godoy, entonces da más miedo. Desde Godoy hasta de Centeno. Uh-huh, pedacito, porque más. Cuando me decía, vaya, acelere, pero poquito. Tengo, tope la mano aquí, me decía, para que la mano le vaya haciendo presión y no vaya de un solo gran. Cuando venía a tirar, y decía, no, ay, la no, moto no, que es eso de... La moto sí decía. Vaya, no así. Ah, pero es cuando vos. Es cuando vos, este. ¿Cómo se llama de acá? Me dijeron. Ajá, lo traemos. No, lo soltaste un solo. Ah, no, cuando lo soltaste se apaga. El
El problema es que yo aceleraba. Que te parqueaba. Y soltaba medio mucho coche después, y me llegué. Ay, ay, lejos, lejos, ajá, porque no, claro, eso es. Y cuando caía, cayó en velocidad, no podía porque apagaba la moto. No, a mí se me apagó cuando la, ya los parqueaban para que él se iba a bajar y se venía atrás. Y iba a buscar los frenos, no lo llevaba, los nervios no llevaban mentado freno. Es que eso pasa. La verdad. Yo me la llevaba de aquí de la casa hasta la colonia. Entonces yo siento que algún día vamos a aprender. La verdad, le puedo decir algo. Yo, un trailer encima. Lo más que he andado aprendiendo en la moto, que ha corrido en la moto, de ahí de la entrada, es de aquí hasta como 25 kilómetros. ¿Cuánto es eso? Como he andado atrás de la moto. Pues, no, y como yo en la moto, ¿verdad? Y la moto, como allá. Debo correr. Laurita. Sí, no.